Maestro Pedro, agradeciéndole a usted, a su familia, a todos acá por la atención. Vamos a ir cerrando. Háblenos de su proyecto brevemente, del proyecto Cumbia Caribe, para ir cerrando, por favor. Adelante. Cumbia Caribe es un proyecto de familia. Tiene aproximadamente 30, 35 años en la parte, trabajando la parte tradicional como tal. 7, 8 personas. A mí siempre no me ha gustado tener esos grupos como de pequeños. Pero ya cuando entramos en la parte comercial para competir, ya el grupo ya es un poquito más extenso, ya hay que meterle armonía, piano, guitarra, bajo, pitos, trompeta. Entonces, para competir es algo que tienes que prepararte y tienes que estar a la altura de lo que el mercado te exige. Entonces, somos un grupo que trabajamos la parte tradicional con un concepto netamente comercial. Hoy en día hemos logrado 5 bongos de oro durante ya 15 a 16 años en la parte, digo yo, ya en la categoría la profesional, vaya, con este formato. Y gracias a Dios, pues, gracias a todos los compañeros que han ha pasado y los que han aceptado la invitación de hacer parte de Cumbia Caribe. ¿Cuántas producciones? 7, ya tenemos la otra casi lista, faltan unos temas ya ahí. Por cosas de pandemia no lo lanzamos porque se iba a perder, entonces estamos esperando que pase un poquito y que la gente otra vez coja viaje. Recordémosle al público, ahí usted tiene un numerito, Candela, una cosa así. Candela, ¿no? Tenemos Candela, a Son de Yarupa, tenemos Son de Yarupa, mi negra, que llegaron los carnavales. Música y letra nueva. Si muero mañana, no me traigan flores, bailen el fin de semana. Este año estamos lanzando, bueno, hicimos un mosaico de Irene, le hicimos un homenaje a la niña Emilia con Nelly Herrera. Invitamos al maestro Cho Peñaranda a grabar un tema de los garabatos, muy bueno. Este año venimos con un tema que se llama La Puyadera, un concepto totalmente orquestado con el maestro Sergio Arzusa y invitado especial Nivel Velázquez. Y con todos los que hemos estado aquí, pues siempre aquí Aiza también nos ha acompañado y está ahí pendiente de grabar con nosotros un par de temas, igual que Sandra Escudero, y está pendiente, lo mismo que todos los que han pasado. Entonces siguen vigentes a pesar de que están radicados en Chile. Sí, allá también hemos hecho algo bien. Sí, han sembrado. Nos atrevimos a hacer hace 7 años, 8 años, hacer la primera rueda de cumbia en Santiago de Chile. Y fue todo un éxito. Este año que pasó fue nuestra 6ta rueda de cumbia. Y los 2 años anteriores no lo hicimos por cuestiones de pandemia, pero ahí otra vez estamos retomando fuerza y es un espectáculo netamente cultural para todos los colombianos y todos los chilenos que les gusta la cumbia, pero sé que el formato de cumbia la chilena es más sonora, más como le grababa el maestro los de la cadenita, Lucho Alcaíno, ese formato. Entonces, bueno, gracias a Dios hemos bailado con las dos cumbias, con la chilena y con la colombiana. Bueno, a los amigos que nos ven en Colombia y en el mundo, un contacto para si alguien quiere contactar a ustedes. Nos contactan en nuestras redes como Pedro Tapias, el Dripe de Colombia o el Dripe y sus tambores, o a los teléfonos 310-637-0037 en Colombia. En Santiago de Chile, más 569-562-314-7975. ¿Algún correo? eldripe@hotmail.com. Ahí nos consigue, o nuestra página www.cumbiacaribe.com. Bueno, ¿qué tal si nos despedimos ya? Para cerrar esto con música. Ya, sumerito así. La segunda pregunta. Doctora Molina. Candela, entonces. Oiga, aquí hay una candela que ya se va a apagar un segundito. Amigos, vamos a interpretar un numerito aquí para despedirnos de la familia Tapia, bueno, Tapias Reales, Tapias en general. Todos nos van a ver en Chile, en Colombia, en el mundo, en Barranquilla, en Bogotá, en todas partes. Maestro Pedro Tapia nos ha invitado a interpretar un numerito éxito de ellos. Lleva por título Candela. Candela.
¿A dónde? Aisha. Aisha, vaya. Lo va a combinar con otro temita ahí bien. Negro, un negro. Mix, entonces un mix cumbiambero. Y dice. Colombia. Un saludo al Virgil de Colombia. ¡Ah, esa va!